Como ya es sabido, desde Euskal Herria a Bildu venimos manifestando desde hace tiempo que es posible garantizar el control social y público de Cuchabank. Y por eso, hemos reivindicado también que se den pasos para evitar la privatización de Cuchabank y las cajas, que pertenecen a la sociedad. En todo este tiempo no hemos recibido más que negativas. Nos decían que eso era imposible, que la ley lo impedía. Sin embargo, el informe jurídico encargado por la Diputación Foral de Guipúzcoa pone en evidencia que hay alternativas reales para que las tres cajas mantengan su carácter público. Es decir, lo que Euskal Herria Bildu ha manifestado y defendido durante tanto tiempo es una posibilidad real. Por tanto, no se puede dejar de lado ni ningunear la alternativa contemplada en el informe jurídico solicitado por la Diputación Foral de Guipúzcoa, ni la oportunidad real que se le ofrece a la sociedad para evitar la privatización. Las cajas son fruto de la iniciativa y el trabajo desarrollado por las instituciones y la sociedad vasca en su conjunto. El valor y la viabilidad alcanzados por las cajas y por Cuchabank como entidades financieras se ha conseguido mientras tenía titularidad pública y carácter social y solo ha sido posible por la implicación y el compromiso de la sociedad. Sin embargo, PNV, PP, PSE y Comisiones Obreras en sus decisiones hasta la fecha demuestran tener otros objetivos para Cuchabank. Con la excusa de la crisis económica que padecemos y escudados en una interpretación de una directriz de la Unión Europea, pretenden dejar la propiedad de Cuchabank en manos privadas. Las consecuencias de esa operación serían nefastas y perjudiciales para el conjunto de la sociedad. Cuchabank es un instrumento fundamental para el desarrollo y la estabilidad económica de nuestro país, y además de desaparecer la garantía que supone su control público, se perdería su función social quedando en el aire su potencial aportación a las necesidades de la sociedad el informe jurídico demuestra la falsedad de la afirmación de pnv pp y pse en el sentido de que no hay más remedio que privatizar cuchabank si sí es posible evitar la privatización si sí es posible mantener su carácter social y el control público si sí es posible contar con cuchabank como instrumento financiero al servicio del futuro la economía y las personas de nuestro país. solo es cuestión de voluntad política. Por todo ello, hacemos un llamamiento directo a PNV, PP, PSE y a comisiones obreras para que modifiquen su postura y paralicen la privatización de Cuchabanc. La propuesta de la Diputación demuestra que hay una vía con garantía legal suficiente y contrastada para que Cuchabanc siga siendo una entidad pública. La alternativa está encima de la mesa y es factible. Ya no hay excusas legales. Ahora corresponde a PNV, PP y PSE tomar una decisión. O apostar por mantener y garantizar el control público y el carácter social de Cuchabank, o entregar a la oligarquía financiera y a las élites financieras un patrimonio y una entidad que pertenece al conjunto de las personas que vivimos en Euskal Herria. En ese sentido, queremos interpelar sin rodeos al PNV. Euskal Herria, nuestro país, se construye con acciones y decisiones, grandes o pequeñas, en el día a día. La economía vasca, el presente y el futuro de la sociedad precisa y reclama un instrumento financiero fuerte que tenga garantizado su control público que priorice los intereses de nuestra economía y de la ciudadanía y no los oscuros intereses de unos pocos privilegiados. euskal herria su sociedad reclama que cuchabank sea una entidad pública que no ejecute desahucios que no aplique índices abusivos e injustos como el irph que invierta en el tejido productivo del país, que apoye a la pequeña y mediana empresa y a las cooperativas, que apoye los proyectos e iniciativas de los organismos públicos. Ahora, una vez superadas todas las excusas y pretextos legales, está en manos del PNV dar un paso importante en la construcción de nuestro país. Si tiene voluntad política, si quiere y decide anteponer los intereses y las necesidades de las personas a los intereses de unos pocos, nos tendrá a su lado. Pensamos que la oportunidad que se nos ha abierto a todos y a todas merece la pena.